Soy Marion Müller de Oro y Finanzas y estamos aquí en Londres con la Gold Money Foundation y queremos presentarle a Hugo Salinas Price, el presidente de la Asociación Mexicana Pro Plata, cuya asociación aboga por la remonetización de la plata en México. Señor Salinas, muchísimas gracias, Marion, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Quería preguntarle, el 15 de agosto se celebra el 40 aniversario de este experimento financiero que está viviendo el mundo desde que Richard Nixon desligó al dólar del oro. ¿Cómo ve usted la situación actual? La veo terriblemente mal. El presidente Nixon, cuando firmó, decía que eran los especuladores. Famoso siempre, los gobernantes siempre, cuando sucede algo que no les gusta, se lo atribuyen a los especuladores. Pero ha sido un experimento con consecuencias fatales que nadie, no se imaginaron, ni el presidente Nixon, ni su cerebro económico, que era Milton Friedman, las consecuencias tan nefastas. Y realmente el mundo hoy, a 40 años de distancia, desconoce el nexo tan íntimo que tiene el problema de desempleo. Y aquí a los jóvenes de España les estoy hablando. ¿Por qué no hay empleos en España? Pues porque se abandonó el patrón oro. Y me van a preguntar, ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? Pues una conexión muy íntima. Y es esta, que cuando el oro era el dinero con el que se pagaban las deudas, se tenía que hacer lo posible por conservar el oro, que era el último refugio de liquidez de los países, y el comercio tenía que pagarse. Las importaciones tenían que ser pagadas con exportaciones en su mayor parte. El oro servía para cubrir las diferencias de en un sentido o en otro, pero no había una fuga constante de oro. Eso era lo que aseguraba que hubiera un equilibrio. Si un país no compraba, no se le podía comprar a ese país. Solamente se intercambiaban las mercancías. Si un país tenía pocas mercancías que ofrecer, pues entonces no podía más que comprar pocas mercancías. Por ejemplo, Asia, en 1971, pues prácticamente no contaba. ¿Por qué? Porque eran pobres y no tenían gran cosa que ofrecer a los Estados Unidos, y por lo tanto no había mucho que podían comprar a los Estados Unidos. Pero cuando se abandonó el oro, entonces los Estados Unidos empezaron a pagar sus importaciones con papeles, con dólares. Y como era más barato fabricar en Oriente y todas las importaciones se pagaban con papeles, no se necesitaba exportar nada a esos países. China hasta la fecha importa muy poco, exporta muchísimo, pero hay muy poco que necesita, solamente materias primas. Entonces, esto ha producido el desempleo en Estados Unidos y no se va a componer hasta que se restablezcan las condiciones de equilibrio en el comercio, de que se compran y se venden mutuamente cantidades casi equivalentes. No puede haber un desbalance estructural, porque hablan los grandes señores de las finanzas internacionales, hablan de los desbalances estructurales, pero no hablan de qué se trata. Sé que trata de que unos pagan con papeles y los otros mandan mercancía. Y cuando llega la mercancía, se cierran las industrias locales. Jóvenes españoles, por eso no tienen ustedes trabajo. Pagan con papeles que pueden crear de la nada y a voluntad. O sea, los Estados Unidos pueden emitir su dólar y la Unión Europea puede pagar con euros. No, eso ha sido una tendencia histórica, ¿verdad? Es una tendencia histórica que a los gobernantes les gusta siempre crear el dinero de la nada, ¿no? Sí. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Sí, lo creaban. Pero ahora en bloques regionales, en tal forma que se ha perpetuado el desbalance, porque antes había devaluaciones que compensaban, pero ahora todas las monedas están flotando, no se están acumulando grandes reservas. O sea, de los dólares los está acumulando China
Y en vez de decir, pues como no me das oro, pues ya no vale tu dólar. Te rebajo tu dólar porque ya no me estás entregando oro. Yo no quiero tus papeles, yo quiero que me pagues lo que me debes. Con dinero real. Con dinero o con mercancía. Y como no hay mercancía, pues, y no hay oro, pues entonces me quedo con tus dólares, pero no son nada, son reservas que no tienen ningún uso. Ah, son 10 billones, sobrepasa 10 billones latinos. 10 con, ¿cuántos? ¿12 ceros? Una barbaridad. Sí. ¿No cree usted que hemos perdido a lo largo de estos últimos 40 años completamente, la sociedad ha perdido la noción del dinero? ¿Qué ha de ser? ¿Cuáles han de ser las cualidades del dinero? Porque antiguamente tú trabajabas, ganabas 100 y tus 100 valían 100 dos años más tarde. El papel puede usarse legítimamente cuando es redimible. O sea, como decían antes mi abuelo y mi bisabuelo, era convertible. Un papel era convertible en metal a una tasa, a una cantidad fija. El peso mexicano, los billetes eran redimibles en plata. Como el dólar. Sí. En su momento. El papel tiene su ventaja porque es fácilmente portátil y es conveniente, pero tiene que ser redimible. Y eso ya se olvidó desde hace mucho. Sí, hay una enorme ignorancia, ignorancia profunda de parte del público respecto a lo que tiene que ser el dinero. Y, Mario, si no se compone eso, es el fin de la civilización. Es el fin de nuestra civilización. Así, tal como la conocemos, quiere decir. Tal como lo hemos conocido. Sí, y esto del desempleo es el primer síntoma. Es el primer síntoma de que no hay trabajo. Y después de eso van a venir otras convulsiones sociales. Se va a desmoronar nuestro mundo. No puede continuar sobre la base de papeles. Recientemente el Banco de México ha comprado oro, supuestamente para diversificar sus reservas monetarias. Un poco hipócrita. ¿Qué opina usted de esto? En primer lugar, le hemos preguntado al banco, ¿dónde está el oro? Y no quieren decir. No, que no podemos decir. ¿Por qué no pueden decir? ¿Por qué no nos dicen, está en las bóvedas? Y que nos enseñen una foto, ahí está en las bóvedas. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Compraron un papel y pagaron los millones de dólares necesarios para que diga 23.6 toneladas de oro. Pero es un papel. ¿Y dónde está el oro? Ah, pues eso quién sabe. ¿Y qué sentido puede tener este anuncio de la compra de oro? Pues puede ser que estén ya oyendo, como decimos en México, pasos sobre la azotea. Que ya están sospechando que algo anda mal y que, pues, no sería malo tener un poquito de oro, pero ellos mismos están cayendo en su propia trampa. Están comprando oro papel. O comprando oro de papel, que le han dado y le siguen dando al mundo. Muchos de los inversionistas de oro tienen papeles, no tienen el físico. Y ellos han caído, yo creo que en su propia trampa. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en un momento dado mucha gente va a recobrar su oro o su plata física de sus inversiones y dicen que no existe tanto oro y tanta plata física como se comercia diariamente? ¿Qué pasaría con el precio de la plata? Les van a decir, bueno, aquí hay una clausulita en letrita chiquita que dice que si no tenemos el oro, pues te podemos dar en papeles el precio que prevalece. Y si empiezas el 1 de junio a demandar que te entreguen tu oro, pues a lo mejor dentro de un año, cuando ya se duplicó el precio, te van a entregar al precio de cuando no te entregaron el oro. En papeles. El oro, adiós. Bye, bye. Sí. ¿Cómo ve el impacto que puede haber con la situación financiera actual sobre los metales preciosos? ¿Qué impacto puede tener todo esto sobre el precio? Yo no tengo la menor duda que con bajas inducidas por los banqueros internacionales coludidos con sus gobiernos para detener el alza del precio del oro, que no es el alza del precio del oro lo que está subiendo, es la depreciación del papel. Entonces, pues, ¿qué va a ser? ¿En ascendente? ¿Y a cuánto va a llegar? Pues le voy a contar una anécdota. En 1968,
platicaba yo con mi padre y tenía en la mano un centenario de oro, eso, 1.2 onzas de oro puro, un centenario, preciosa moneda. Y en aquel entonces la onza valía 610 pesos. Eso es lo que se conseguía, regalado realmente. Bueno, es que valía más el dinero, valía más. Compraba más. Y le dije, papá, mira, esta moneda yo creo que hoy se puede comprar en 610 pesos. Yo creo que un día no lejano va a valer 2,000 pesos. Y me dijo, 2,000 pesos, hijo, ¿tú crees que pueda llegar a valer 2,000 pesos? Sí, yo creo que puede llegar a valer 2,000 pesos fácilmente. Bueno, se nos hacía así una predicción. Hoy, en esos mismos pesos, Marion, vale 24 millones de pesos. ¿Ah? Correcto. Y va a seguir subiendo. O sea, no son los metales preciosos los que están subiendo, sino todo lo demás lo que se está devaluando frente a los metales preciosos. Inevitablemente va a ir a la ruina y luego nos van a dar otro. ¿Cómo va su proyecto de monetización de la plata en México? Pues va bien. Simpatiza mucha gente. Y tengo amigos de extrema izquierda. Y tengo amigos de... Pues de derecha no hay en México. Todo es izquierda. Nadie quiere ser derechista. No, no. Pero son más o menos moderados. Todos son izquierdistas, pero moderados. Entonces, pues tiene mucho poder de convocatoria la plata, porque tiene mucha gente, le gusta a las mujeres, les gusta a los jóvenes, les gusta a la izquierda, porque lo estamos promoviendo como el ahorro popular, porque la gente más pobre es la que tiene menos alternativas, entonces no tiene una alternativa de ahorro. Pues los ricos tienen consejeros que les ayudan a evadir las consecuencias de la inflación y a protegerse por diversos estratagemas, pero los pobres no. Al igual que hacen en la India o en Turquía con el oro, ¿verdad? La población india y turca con el oro, igual sí. Usted pretende que en México se pueda también comprar la plata para protegerse. Sí, se puede y de hecho así sucede. Pues hay una circunstancia muy interesante, que en México ya cuando menos tenemos a un banco central que sabe que hay un competidor en el campo. Existe un competidor que quiere ser dinero, no nada más su peso. ¿Y en qué otro país del mundo existe esa circunstancia? O sea, ya le estamos apretando al banco central diciendo queremos una moneda paralela, pero como alternativa para el ahorro popular, que no sea afectada por la inflación, que represente un valor perdurable de una generación a otra. Queremos plata. ¿Y por qué no? Y no nos pueden contestar. Así es que ya tiene en México, el Banco Central tiene un competidor. Todavía no está legalizado, pero ya está allí. Y en cuanto en un momento de debilidad que se vea desorden en el país y que se vea pérdida de confianza en el Banco Central, ya está allí la alternativa. Y muy bien recibida por los congresistas. Pues le deseamos muchísima suerte en ese proyecto. Gracias, Marion. Y muchísima suerte. Bueno, los vamos a necesitar, pero es emocionante enfrentarse a una tendencia tan maligna y tan arraigada. Pero Dios mediante saldremos adelante. Pues muchísimas gracias, Hugo.